Evidentemente, este es uno de los cuatro casos que ha presentado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Un caso que ha sido efectuado el día de hoy al promediar las 2:30 de la mañana. Una persona que fue interceptada trasladando este vehículo hacia el municipio de San Ignacio de Velasco, y creemos que el destino final era la República Federativa del Brasil, se encontraría transportando este vehículo con el camuflaje de estar transportando tambaquís hacia el Brasil. No obstante, el sujeto, el conductor, al mostrar un nerviosismo, fue interrogado por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Se logró evidenciar que el conductor tenía antecedentes por narcotráfico en 1996 y posteriormente, utilizando unos escáneres de última tecnología que han sido dotados este último tiempo la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, se logró evidenciar que estaría transportando un tipo de sustancia en forma de ladrillo. De manera conjunta hemos realizado la apertura y el desmantelamiento de este vehículo y hemos logrado evidenciar que existiría entre pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína, droga de altísima pureza. Este trabajo lo estamos haciendo de manera conjunta con el Ministerio Público y así también en presencia del aprehendido, para que el día de mañana no pueda negarse la sustancia controlada que estaría transportando por las carreteras en el departamento de Santa Cruz. Evidentemente esta persona ya tiene antecedentes múltiples por narcotráfico y el de más data más antigua sería de 1996. Lo que nos llama la atención es que estaría transportando en esta oportunidad pasta base de cocaína y así también droga de altísima pureza conocida como clorhidrato de cocaína.